dando una respuesta transparente a las acciones que se han suscitado en los centros de privación del país. Queremos pedirles que siempre ustedes valoren la información que el Servicio Nacional les entrega. Queremos pedirles que nosotros hemos sido siempre transparentes ante la hora de informar todos los hechos duros, ante todo, que se han suscitado en los centros de privación de la libertad durante casi los 2 años que hemos estado en el periodo de esta gestión. Hoy estamos aquí dando la cara para informarles que nuevamente afloran y aparecen otro grupo, otra organización delictiva que aúna esfuerzos por tomar el liderazgo que dejó un ciudadano que lastimosamente fue abatido en la ciudad de Manta en el mes de diciembre. Todos nosotros en ese momento esperábamos una reacción inmediata. Sin embargo, la reacción ha demorado. Es la que se ha producido el día de hoy. Dos grupos tratando de encontrar un liderazgo delictivo al interior de los centros de privación de la libertad. Hemos tenido hoy el apoyo frontal de Policía Nacional, alrededor de 800 servidores policiales, entre oficiales, clases y policías, han apoyado para poder controlar y poner nuevamente el orden dentro de los centros de privación de la libertad. Esto se ocasiona a raíz de que el día de ayer se realiza un operativo donde Policía Nacional procede a requisar 2 armas de fuego en la regional Guayas. Se desprende de las investigaciones que tenemos que estas armas de fuego eran para victimizar a los líderes de una de las organizaciones delictivas que se encontraban en el pabellón de máxima seguridad de la regional Guayaquil. Las circunstancias y los hechos ocasionan que esta otra organización delictiva, la que se encontraba en máxima seguridad, se anticipe a las acciones violentas que iban a producirse. Estas organizaciones que están unidas como los Pipos, los Lobos, Tiguerones, Choner Killers, y que se adelanten y dispongan también penosamente el asesinato de privados de la libertad en otros centros del país. Se activan al mismo tiempo casi 3 centros de privación de libertad, donde tenemos alrededor del 70% de la población penitenciaria de todo el Ecuador. Los saldos son totalmente negativos y tengo con penosa realidad que comunicar que en el centro de privación de Turi existen 38 decesos, 8 heridos. En Cotopaxi tenemos 8 decesos y en la regional de Guayaquil inicialmente habíamos contabilizado y se había informado 8 decesos, uno de ellos muere ya en el hospital, estaba herido. Y cuando ingresamos al recorrido y a tomar el orden con Policía Nacional, Criminalística y Fiscalía en el centro, en el pabellón de máxima seguridad, encontramos 19 heridos más, dándonos un total de 67 personas fallecidas en los 3 centros de privación de la libertad. Estamos trabajando en este momento para poder determinar que nuestra hipótesis tenga las premisas fuertes que nos ayuden a que Fiscalía Nacional,
pueda tener la mayor información que permita poner a órdenes de las autoridades judiciales a quienes idearon esta acción. Ustedes son testigos del desarrollo y de las actividades que hemos venido desarrollando. Hay los grupos de los intransigentes. Hay este grupo de personas privadas de la libertad que no aprovechan la oportunidad que les dé el Estado, la Constitución y el Código Orgánico Integral Penal para rehabilitarse. Estas son las organizaciones que en este momento nos sumen en esta tristeza que embarga y que lo sentimos mucho por los familiares de aquellas personas privadas de la libertad que hoy han sido asesinadas por organizaciones delictivas que luchan por tener beneficios y ventajas, que luchan por seguir delinquiendo al interior de los centros de privación de la libertad de la misma manera que lo hacían afuera. Estamos dispuestos a recibir las preguntas que sean necesarias por parte de ustedes. Pienso que de esta manera podemos responder a todas sus inquietudes y a las partes en que tal vez yo haya omitido informarles. Muchas gracias, señor general. Vamos a iniciar la primera intervención con Cristian Hidalgo de TC Televisión, que tiene una transmisión al momento en directo. Por favor, Cristian. General, autoridades, compañeros, buenas tardes. Sí, estamos en vivo y en directo para TC Televisión. General, tengo dos inquietudes. La primera, ¿cómo entender de que efectivamente se den estos hechos en tres centros de rehabilitación de manera simultánea? Suena raro, por decirlo así, uno podría entender entonces de que se está manejando información a la par en estos tres centros de rehabilitación social. Y la siguiente pregunta tiene relación con los fallecidos. ¿Solo son personas privadas de la libertad quienes fallecieron o existen también algunos funcionarios que en el intento, o no sé si quizá por tomar el control nuevamente, también resultaron heridos o fallecieron? Gracias. Comienzo por su segunda pregunta. No tenemos funcionarios ni funcionarios policiales que hayan fallecido, pero sí tenemos policías que han sido heridos. Nuestros directores, nuestros abogados, trabajadores sociales lograron evacuar los centros de acuerdo al protocolo establecido. En cuanto a cómo se desarrolla esto, nosotros manejamos 38.000 personas privadas de la libertad que pertenecen a organizaciones delictivas. Estas organizaciones delictivas han ido posesionándose, han ido aglutinándose al interior de la interna del uno o del otro lado. Cuando se logra determinar que una de estas organizaciones delictivas quería atentar contra la vida de ciertos líderes, se ocasiona estos eventos y se repite en los tres centros. Nosotros tenemos las premisas suficientes para sostener la hipótesis de la cual estamos hablando. Perfecto, señor director. Vayamos con Daniel Andrade, si es tan amable, viene de Vito TV. Por favor, sí. La pregunta. General, un gusto, buenas tardes. Esto que ha sucedido el día de hoy, se puede hablar de que estos, usted ha mencionado algunos grupos de las bandas, ¿solamente son esos o hay muchos más carteles, incluso que se habían hablado en algún momento, que estarían intentando posesionarse de los diferentes centros de detención? Y si esto, ¿ya han manejado ustedes a la interna la posibilidad de una nueva declaratoria de emergencia del centro penitenciario? Por favor. Nosotros hemos presentado a la Corte Constitucional un plan a fin de que exista definitivamente, una vez por todas, la solución a este problema penitenciario. Este plan consta de cuatro parámetros fundamentales. El uno, educación,
capacitación y fortalecimiento de los cuerpos de seguridad y de todo el grupo de funcionarios que trabaja en el Servicio Nacional. El otro que se refiere a infraestructura, el otro parámetro que tenemos que trabajar puntualmente es en el marco legal para fortalecer y beneficiar, como lo dice la Constitución, expresamente en esa rehabilitación a quienes quieren y aprovechan el cambio. Y también para asegurar y fortalecer con todos los sistemas necesarios a estos intransigentes que ocasionan la pérdida de vida. Finalmente, ante todo esto, también tenemos que tener un parámetro fuerte que es todo lo que se refiere a tecnología. Pero principalmente, vuelvo a repetir, porque ya vendrá la pregunta que me harán, en el que el talento humano, el fortalecimiento en valores éticos y morales, especialmente de las personas que trabajan en seguridad en los centros, especialmente digo, porque tiene que ser en todos, será uno de los parámetros que nos permitan hacer un antes y un después del sistema penitenciario. Así las cosas, lo que yo le puedo decir a ustedes es que permanentemente nos hemos esforzado en realizar acciones, primero buscando la atención de los beneficios para aquellas personas privadas de la libertad que tienen doble y triple vulnerabilidad, que nos hemos fortalecido ahora también con la formación de 200 agentes de seguridad penitenciaria que se encuentran ya en proceso, pero que sin embargo ustedes, cada uno de ustedes saben que tenemos un déficit de casi del 70% solo de agentes de seguridad penitenciaria para poder controlar a los 38 mil privados de la libertad que tenemos. Estamos trabajando, se han hecho acciones fuertes, pero realmente necesitamos mayor esfuerzo financiero, mayor esfuerzo en todo lo que tiene que redondear la legalidad, el marco legal que tiene que fortalecerse. Tenemos que muchas veces, por órdenes judiciales, poner en centros de privación de la libertad a procesados y a sentenciados. Hoy no hemos tenido, dentro de las malas noticias que les he entregado, que comunicarles a ustedes que tenemos procesados que han sido victimizados. Sin embargo, hay muchas autoridades judiciales que disponen que los procesados sean trasladados a centros donde no es el lugar para ellos. Eso solamente como para ponerle un ejemplo de todo el marco legal que necesitamos fortalecer. Necesitamos, en este momento, sí, entregar todos los beneficios que necesitan aquellas personas que necesitan rehabilitación. Pero también tenemos que ser lo suficientemente fuertes, y ese marco legal es el que reclamo, tener un marco legal suficientemente fuerte contra estas personas que ya no tienen o no le dan la importancia de vida a la vida del resto de seres humanos. Hemos procedido a rehabilitar nosotros a más del 60% de privados de la libertad, se dedican a aprovechar la oportunidad y a educarse en ejes secundarios, profesionales y en diferentes actividades educativas. Les entregamos toda la capacidad tecnológica para que puedan hacer sus cursos a distancia, a niveles que nos permiten decir: sí, la educación es el cambio para todo este sistema, no solo para este sistema, sino para el gran cambio de todos los pueblos. Hemos procedido a incrementar las acciones en la parte laboral y tenemos alrededor del 40% de privados de la libertad que ejercen una acción dentro del eje de lo laboral. 20%, 19% de personas que se dedican a exponer su arte, su cultura, sus artesanías dentro de los centros. Tenemos un 80% de privados de la libertad que se rehabilitan con actividades deportivas y físicas. Pero
nuevamente tengo que caer en lo que hoy nos convoca, que no todos, que no estamos llegando a todos, y que hay gente intransigente que ocasiona el dolor que hoy nos tiene reunidos en esta tarde. Vamos a ir a una nueva pregunta, director. Ahora es Cristina Yumikinga, de Radio La Calle, por favor, si hace la pregunta, es tan amable. Buenas tardes. Usted ya mencionó algunas bandas delictivas. Justamente hay varios videos totalmente macabros, terribles, que ya están circulando en redes sociales. Usted ya ha mencionado que son 67 los fallecidos de los tres centros penitenciarios, pero queremos saber por qué estas personas tienen ese nivel de acceso a la tecnología y a estas armas también que se ven. En estos videos ya se han mencionado también varios nombres de estas bandas delictivas, eso por un lado, y por otro, hoy, solamente hoy tenemos 67 personas fallecidas, pero en los últimos años, de pronto en los últimos 2 años, 4 años, en los motines que ya existieron en otros tiempos, ¿qué resultados tenemos? ¿Qué números se registran en los últimos 4 años hasta acá con estos 3 motines en Guayas, en Cotopaxi y en el Turi? Bueno, las organizaciones delictivas que florecen con esta violencia también responden a culturas organizacionales delictivas internacionales. La violencia que nosotros hemos visto, ustedes pueden determinar de que muchas de ellas son con armas de fabricación artesanal. Hemos realizado los controles, hemos realizado operativos, hemos realizado el decomiso de armas de fuego, y ustedes han sido, en cada momento que hemos realizado con Policía Nacional este tipo de actividades, han sido los primeros en conocer para que nos ayuden a difundir a la comunidad y a la sociedad. Sin embargo, estamos viendo de que todavía esto no es suficiente para controlar, porque las acciones que nosotros necesitamos hacer no solamente pasan por controles, sino pasan por la limitación de ciertos beneficios que deben tener algunos privados de la libertad.